queremos hablar de un cultivo en particular o de un agricultor en específico. Más bien queremos que conozcan a varias personas que hacen parte de la población del bello municipio de El Carmen. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense con nosotros. Esto es Amigos del Campo. Bienvenidos. El Carmen, en el departamento norte de Santander, es un municipio colombiano ubicado en el nordeste del país. Se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Oriental, a una distancia de 313 kilómetros al norte de Cúcuta, la capital del departamento. Y es que este hermoso municipio tiene un componente en particular que lo hace increíble y espectacular. Se trata de su arquitectura colonial. El municipio de El Carmen es conocido por el atractivo de su arquitectura colonial, por lo que fue nombrado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, según Resolución 0929, razón por la cual es conocido como uno de los municipios más turísticos y atractivos de Norte de Santander. Y cómo no, si sus calles están acompañadas de hermosas casas que asemejan un pesebre en Navidad, y sus gentes hacen del lugar un territorio apetecido y ameno, que a cualquier persona le interesaría conocer y visitar. El Carmen es un bello pueblo amado por sus habitantes, cuidado y respetado por ellos. El sector rural de este municipio, más específicamente la vereda Maracaibo, está presidida por gente trabajadora y humilde, dedicada al campo, a sus cultivos, pues es su fuente de economía, pero más que eso, es su estilo de vida, su razón de ser. Yo nací aquí en Maracaibo, yo nací aquí. ¿Qué significa Maracaibo para usted? Uy, todo, 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 una vida, un progreso. Además de esa hermosa arquitectura con la que cuenta El Carmen, el sector rural es un punto clave para la economía y el desarrollo de este municipio. Son varias las actividades agropecuarias que se realizan al interior de sus campos. Este es un cultivo extendido por todo el mundo, una gran variedad de hortalizas cultivadas de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región y que son fundamentales para el desarrollo de esos cultivos. Según InfoAgro, la superficie total plantada de cebolla en el mundo asciende a más de 2 millones de hectáreas, produciéndose 32.5 millones de toneladas. En la Unión Europea se produce anualmente unas 3 millones de toneladas de esta hortaliza. Y por su parte, Europa es el único continente productor una mayor cantidad de lo que exporta. En América, los principales países productores son México, Ecuador, Jamaica y Paraguay. Sin embargo, en Colombia, y en especial en Norte de Santander, desde hace algunos años se reemplazó la cebolla colombiana por la semilla peruana. Gracias a los buenos resultados de la misma, este cambio lo tuvo que vivir y de alguna manera sufrir el señor Edgar Jesús Delgado, que toda su vida ha dedicado a la agricultura y, claro, al cultivo de cebolla. Pues prácticamente uno abrió los ojos y vio fue cebolla. Desde que tenemos conocimiento, de una edad de por ahí 14, 15 años, sembraba con mi papá, pero ya solo, ya en mi finca, tengo 26 años de estar sembrando. No ha sido fácil, pero tampoco difícil, pues ama lo que hace y disfruta la vida en el campo. Él mismo nos explica lo complicado que fue cambiar el cultivo de cebolla colombiana u ocañera por la semilla peruana. Nosotros al principio, cuando dijeron que los peruanos y los que iban a acabar con la peruana, porque la idea de ellos era acabar con la plaza de Ocaña, nosotros sentimos un fracaso. Vamos a fracasar porque se va a acabar la común. Pero usted sabe que el ocañero es muy berraco. El ocañero, cuando vio que el peruano lo iba a desplazar, mandaron familia a Perú para ver cómo era que se hacían los semilleros y cómo era la cuestión. Y aquí ahora estamos sembrando peruana. Pues no es lo mismo que la común, pero ahí estamos a no dejarnos salir. Esto es una guerra. El agua de riego es un recurso fundamental para optimizar la producción de hortalizas. Para hacer un uso eficiente del agua, habrá que conocer las características del suelo,
las características del sistema radicular de las plantas y los requerimientos de agua de los cultivos. En específico, el cultivo de cebolla posee un sistema radicular superficial y es muy sensible a las fluctuaciones de los niveles de humedad del suelo, las cuales afectan al rendimiento y a la calidad de las hortalizas. El cultivo de cebolla con un sistema de riego adecuado aporta una serie de ventajas en cuanto al uso de la economía del agua y a la optimización de los recursos, gracias a que facilita la aplicación y aprovechamiento del programa de fertilización del cultivo. Y aunque en la actualidad existen quienes implementan en el cultivo de cebolla sistema de riego por goteo en sus fincas ubicadas en el sector rural del Carmen, y gracias a la asociación que decidieron formar algunos agricultores como el señor Neftalí Vaca, ahora implementan un sistema de riego por aspersión que para ellos ha sido de gran provecho en la mejora continua de su proyecto agrícola de cebolla. Cuando iniciamos con el proyecto, fue una iniciativa que los productores no creían en este tema de tecnificación de riegos. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados, a como vemos acá, a lo anterior, a los aspersores de estos que sí botan bastante agua y que sí se ve que mojan la tierra en media hora. Pero ya el cambio a estar instalados estos sistemas de riego y al demostrarle a los productores que sí se ve el ahorro de tiempo, el ahorro de agua, el ahorro de fungicidas y todo esto. Entonces hemos manejado este tema como un proyecto piloto y que los demás productores del municipio y de la región lo han seguido aplicando porque han venido específicamente a mirar cómo funciona y que sí es rentable para un cultivo. Para los productores, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, ahorro de insumos. Un proyecto piloto, pero a través del tiempo ya se ha notado el cambio en los cultivos, el cambio en la producción, mejora la producción, mejora el ahorro de agua. Y sí, es una iniciativa que ha dado mucho cambio y ha sido un proyecto piloto para que los demás productores implementen estos mismos sistemas de riego. Un beneficio muy bueno por la vaina del riego este, pues una cosa muy, una experiencia muy buena, porque uno ya esto, pues yo lo regaba en prácticamente gastaba el día, y ahora pues por ahí le dejo una de 2 horas, en 4 horas, porque como tiene 2 cambios, entonces sale más rápido. Para el señor Edgar, que aún no ha implementado del todo el sistema de riego por aspersión, asegura que sí es necesario implementarlo. Por la economía no podemos establecerle todo el riego automático, pero lo mejor es el sistema automático con expresión. Dígame, esto demora mucho, esto cada surtidor es 1.5 horas, y esto es un compromiso, porque así como usted ve este lote de cebolla, yo me gasto toda la noche para regarlo, porque aquí no se puede regar de día. Hoy estoy regando de día porque está fresco. Por lo que el proceso que anteriormente se realizaba quedó en el olvido, pues se trataba de un riego manual muy antiguo y poco provechoso para todos. Muchos decían que esto no servía, que eso, la manguerita era muy pequeñita y que no botaba agua. Pero sin experimentar, pues la gente pues no sabe cómo son los beneficios. A lo que ya uno lo coloca, pues ahí sí se da cuenta que sí sirve. El hombre ha inventado cosas muy malas, pero el que inventó el sistema automático de riego, ese sí fue un sistema muy bueno, un invento muy bueno para el hombre. Buenísimo. Tan es así que incluso aquellos agricultores que no hacen parte de esta asociación han tomado la decisión de adoptar el sistema de riego por aspersión y han experimentado una mayor productividad en sus cultivos. Porque ya los que no han sido, los que no pertenecen a Procem, han colocado ya este riego así, porque vieron que este era un sistema muy, muy bueno, han colocado ya. Esta implementación de riego ha traído grandes beneficios, no solo a los cultivos, también a la vida misma de los campesinos de la región. El señor Neftalí y el señor Edgar aseguran que ahora tienen tiempo para realizar otras actividades personales y familiares que con el antiguo sistema de riego no existían la posibilidad. Sí, porque dígame, uno ya, pongamos como están los climas ahorita, pues uno los coloca para ir de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, pues ya uno riega. Mientras que el otro riego, ya eso toca que regar uno, esté haciendo sol, porque digan, porque lo que le coloca uno para ir 1 o 2 surtidores. Así en cambio este no, porque ahorra más agua. Te queda más tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, yo aquí también trabajo con ganado, me quedan
Y si yo riego con aquellos, mientras que están regando allá, yo estoy ordeñando. Y esto no, esto me quita mucho tiempo, esto quita mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Contento con el sistema? Muy contento y agradecido con Aprosema. Ya son dos las cosechas de cebolla que ha podido recolectar de este cultivo y ha notado la diferencia, la mejora del producto. Mejor rendimiento. ¿Hay mayor rendimiento? Sí. ¿Se comprueba que hay mayor rendimiento en la producción de cebolla? Sí, por la vaina, como él, todo lo riega uno al mismo tiempo, pues todo se moja al rápido. Todos estos cambios se han logrado no solo por el esfuerzo y el trabajo de los agricultores, pues la asociación que decidieron conformar, no solo los productores de cebolla, sino muchos campesinos de la región, ha contribuido en gran manera a mejorar la producción de sus cultivos. La experiencia de asociarnos y conformar la asociación Aprosema hace más o menos unos 13 años, nació como una iniciativa de todos los productores de asociarnos para mirar forma de comercialización y conseguir algunos recursos para fortalecer el sector agropecuario en esta zona de Maracaibo, que es el municipio del Carmen. Somos una asociación que tiene alrededor de, como decía antes, unos 13 años ya de experiencia y una de las más antiguas y más representativas del municipio. Los campesinos de la vereda Maracaibo han logrado muchos objetivos propuestos, todo gracias a esta asociación. Hasta ahora hemos logrado, pues, como en este país, pues siempre las luchas son largas, a veces un poco fallidas, pero sí se ha logrado conseguir algunos proyectos de tecnificación de riego para el cultivo de ciclo corto, cebolla, frijol y tomate, la implementación de algunos proyectos de comercialización. Hemos llegado hasta cierto punto, hemos podido avanzar y todos estos temas de fortalecimiento asociativo, que es lo que hemos manejado mucho. Y es que son varios los productores que se benefician con esta asociación. Se beneficiaron 60 productores, igual número de 3/4 de hectáreas, porque en el proyecto estaba contemplado, la cofinanciación estaba para 3/4 de hectáreas y el productor colocaba 1/4 de hectárea para completar la hectárea, entonces son 60 hectáreas. ¿Y son 60 productores? 60 productores de 60 familias beneficiadas. En la fecha son más de 70 productores que en unión trabajan en pro de sus proyectos agrícolas, gracias a los buenos resultados que han recibido de esta asociación. Hace 3 años que se implementó el proyecto éramos 60, ahorita estamos en 70 productores que se han venido asociando a través del tiempo. La vereda donde se encuentra ubicado el cultivo del señor Neftalí es Maracaibo, en el Carmen, un caserío que este señor ama y admira, porque asegura que es un pueblo tranquilo, con personas amables y dedicadas a su trabajo en el campo. Ya son varios los años que Neftalí le ha entregado a las tierras de Maracaibo. Yo aquí tengo 23 años de estar acá. ¿Por qué llegó a Maracaibo? O sea, pues, que era más para trabajar, pues, se daban mejores las cosechas, porque en parte, pues, donde uno trabajaba el tiempo de antes, pues, de estos tiempos no sembraba una cebolla nada por la vaina del clima, que se dañaba mucho y le caía mucho hielo. En cambio acá, ¿no? ¿Y está contento aquí? Pues hasta la presente, sí. ¿Sí? Aquí sí. Tiene su familia. Sí. Toda una familia dedicada al trabajo en el campo y felices de poder realizar esta bonita labor. Es momento de hacer una pausa, pero en instantes regresamos con más de Amigos del Campo. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor Agropocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y Agropocho trabajando. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. A pesar de las ventajas comparativas que ofrecen muchas regiones del país para el desarrollo citrícola, existen aún algunos factores que limitan la competitividad de este sector. Sin embargo, este continúa siendo un proyecto agrícola desarrollado en muchos cuadros de tierra de Colombia. Tal es el caso en la vereda Maracaibo,
donde varios productores toman la decisión de dejar de lado los cultivos tradicionales de la zona para invertir y apostarle al cultivo de limón y de naranja por sus favorables beneficios en cosecha y comercialización. Pues en primer lugar, porque tengo una finca que es bastante temple, caliente. El frijol se da muy poco, el tomate pues no se da tampoco mucho. Pues viendo los cultivos de que están sembrando muchos campesinos, pues yo me animé también a sembrar esto, porque uno siembra frijol y usted siembra el frijol y recoge la cosecha y ya se acaba todo. Mientras que un árbol de naranja o de limón está cogiendo uno permanentemente. Y es un cultivo duradero que va a largo plazo. Entre otras ventajas que lo motivaron a cultivar estos árboles frutales de cítricos. Pues hay unos árboles que no sé, serán en la semilla, no sé, pero por ejemplo en el limón, de un año para adelante siguieron cargando. Esta naranja sí se demoró como 4 años para cargar. Ya tengo 2 añitos que ya han, y esta es ya está la segunda cosecha que ha cargado más, o sea, se ha visto bastante carga, porque el año pasado no cargaron mucho, ¿no? Pero ahorita este año sí se vio la carga. Entonces, me han gustado estos cultivos por eso, ¿no? Hasta ahora la naranja está muy barata, ya empieza a subir un poquito. Y esta naranja pues siempre da lugar de que el precio suba, porque ella se mantiene ahí con agua, para que si usted no le echa agua, pues entonces uno, la naranja se va a poner toda blandita, como se dice la palabra, se enjutece. A ti toca mantenerla con agua para ver si pronto se puede lograr el precio que... El limón o limonero es un pequeño árbol frutal perenne y como ya sabemos su sabor es en gran manera ácido, pero muy provocativo y extremadamente fragante, por lo que es indispensable en el hogar de los colombianos. Pues aproximadamente el limón, si todos los árboles cargaran como cargan unos, pues yo cuando viene la cosecha así en serio, o sea, que viene bastante, que carga bastante, todas las semanas recojo 20, 30 puchas de limón de 25 kilos, todas las semanas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 4 o 5 meses. Ahorita ya mermó un poquito y ahorita viene otra nueva cosecha. Estoy cogiendo cada 15 días o cada 20 días, pues hay 20 o 15, 25 tulitas, que son de 25 kilos. Poco o mucho, el señor Javier se siente satisfecho con esta cosecha y lo que recoge de lo que él llama bendición de Dios. ¿Contento con su cultivo de cítricos? Sí, sobre todo el limón, porque el limón te permanece más cargando que la naranja. Así como le digo, ¿no? Escogiendo las semillas que son cargueras, los árboles que son cargueros. Inclusive ahorita estoy haciendo un semillero ahí para injertar, sacarle las yemas a los árboles que estoy, para ver si puedo renovar árboles todos, que sean todos parejos en carga. Porque es que hay unos que no me cargan, entonces ahí estoy perdiendo tiempo. Por su parte, la naranja es una fruta cítrica obtenida del naranjo dulce, del naranjo amargo y de naranjos de otras variedades o híbridos de origen asiático. Es un esperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida y su pulpa está formada típicamente por 11 gajos llenos de jugo, el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Se cultiva como un antiguo árbol ornamental y para obtener fragancias de sus frutos. Es más pequeña y dulce que la toronja y más grande, aunque menos perfumada, que la mandarina. Como le digo, la vez pasada, antes de esta cosecha, cogía los 10, los 15 bulticos. Se vendió cara porque no había. Pero ahorita como si hay cosecha por todas partes, que llama la criolla, entonces ya está un poquito barata. Por ahí a 15 mil pesos el bulto. Pero yo creo que espero venderlo por ahí a 20, 25. Este productor se proyecta con metas claras en sus cultivos de cítricos. Pues muy contento, muy relajado porque es poco trabajo. Ahí toca tenerlo mantenido con agua, estarlo humigando, estarlo abonando. Pero no era como antes, que mucho riego, muchas agonías. Y ahorita más relajado, sí, ya no me preocupo mucho. Sí, está ahí más,
y la plática siempre permanece. ¿Y de una u otra manera siente que ustedes esa vocación de producir en el campo la mantienen viva? Pues sí, hasta ahora sí. Lo que pasa es que uno a veces se pone a pensar en muchas plagas que hay. Por ejemplo, lo de la naranja. Lo del limón también le da eso. A él le da una cosita casposa, se pone blanco. Y uno pues como que, eso como que le baja a uno la moral. Porque ya el comercio ya empieza a molestar, que esto y lo otro. Entonces uno quisiera detener, conseguir algo, un producto que elimine esas plagas. Pero esas plagas son muy difíciles, ya tiene uno que convivir con ellas y estarlas manteniendo, fumigándolas para que el poder del producto sea excelente. A lo que el señor Javier se refiere es a las pocas ayudas técnicas e informativas que han recibido por parte del gobierno para poder brindarle a los cultivos los cuidados y tratamientos necesarios para una producción exitosa y de mayor calidad. Sin embargo, nada de esto ha sido obstáculo para continuar haciendo lo que aman, cultivando la tierra, sin importar las inclemencias de los nuevos cambios climáticos o de la violencia que quiere dañar la buena imagen que tiene el municipio de El Carmen y sus amables y trabajadores habitantes. Así que ya lo saben, la invitación es a que disfruten de nuestro programa Amigos del Campo todos los jueves, inmediatamente después del informativo TV San Jorge, porque en TV San Jorge todos somos amigos del campo.